Docentes de diseño de vestuario de la UPB, después de 8 años de trabajo en la creación de un traje de alta complejidad que disminuye las lesiones al realizar la actividad deportiva, recibieron 2 patentes de invención. La Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la Universidad Pontificia Bolivariana y a la Fundación Universitaria María Cano 2 registros de patente de invención en el diseño de vestuario de alta complejidad creado para deportistas. Buscan resolver el problema técnico de la protección en cuanto a las articulaciones y algunos músculos. El traje principalmente también presenta mecanismos de termorregulación y de sujeción muscular. Se trata de un traje y un guante diseñados en principio para gimnastas. Sin embargo, los modelos pueden adaptarse a otras prácticas deportivas como natación, ciclismo o patinaje, con el objetivo de minimizar el riesgo de lesión y brindarles mayor ergonomía y confort. Un vestuario en el que a nosotros las gimnastas nos brindó comodidad, protección, nos brindó seguridad a la hora de realizar nuestros ejercicios. Podíamos hacer nuestros ejercicios con total flexibilidad, total potencia, total fuerza, sin temor a que se nos rasgara nuestra prenda. Nos brinda mucha comodidad en cuanto al control del sudor, ya que tiene buena ventilación. Los inventores son 6 personas entre docentes, egresados y líderes de investigación de estas 2 universidades antioqueñas.